Ando, no lo ando inaugurando, pero sí lo ando tratando de hacer un poquito comercial. Un instrumento que nació desde hace mucho tiempo. Creo que nació desde la época paleolítica, este instrumento. Vulgarmente denominado como el cogote o el túnel de la cantada. En un lejano lugar retacado de nopales, había unos tipos extraños llamados intelectuales. Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos. Los veías en los cafés llenos de libros profundos y en eventos culturales. Olía conceptos rotundos, constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos. Si veías tal escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardíacos o prometeos. Tipos extraños siempre estaban cavilando, ya está cuando iban al baño se la pasaban pensando. Pensaban cuando comían en la esquina en el avión, pensaban cuando dormían, pensaban en el camión. Y entre tanto pensamiento, análisis y estructura, decían conocer la neta y hasta también la locura. Pero al llegar a su casa se liaban con su mujer, sintiéndose de otra raza, nunca daban pa' comer. Ya que en un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales. En un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales.